Qué gusto volver a conectar contigo en este camino con luz y quiero empezar haciéndote una pregunta. Si tuvieras que decir a una persona o quizá dos que han influenciado en tu vida, ¿quién se te viene a la mente? Mi papá. ¡Ándale! ¿Y quién contestó? Luis Altamirano está con nosotros aquí nuevamente en Caminos con Luz. La pregunta también era para ti, así que te pido que la contestes. Puede ser también un libro, ¿a poco no? Puede ser un autor, puede ser una figura pública. Y ahora este término de influencers, que tanto estamos escuchando en el medio, ¿no?, de las redes sociales. ¿Para qué es importante influenciar a los demás? ¿Tú crees que es importante? Este es el tema aquí en Caminos con Luz con Luisa Altamirano. Y quedamos, ¿eh? Si cumples tus promesas. Quedamos también en que íbamos a tocar este tema y aquí estás nuevamente, preciosa. Gracias. Gracias, Luzma. Gracias. Muchísimas a ti por gracias. Estar. ¿Por qué lo propusiste? Porque obviamente cuando conectamos contigo y tienes una cantidad de conversación y de temas por elaborar, que este me llamó la atención. ¿Por qué sientes tú que es tan importante influenciar en la vida de los demás? ¿Y de qué grado? Porque yo creo que, como decíamos con Mariana y con Liz, todos tenemos sueños en nuestros corazones que pueden hacerse realidad, pero necesitamos de la ayuda de los demás para hacerlos realidad. Y es importante aprender a influir de la manera correcta para que los demás quieran subirse a nuestro barco y ayudarnos a cumplir esas metas. Ok, entonces estamos diciendo, solos no vamos a poder llegar, pero a ningún lado. Estamos como necesitando de los demás, porque entonces tú estás influenciando con los que vas a trabajar y que van a ayudarte a crecer, pero al mismo tiempo es como toma dos para bailar tango. ¿Ellos también te están influenciando a ti o qué sería primero? Todo el tiempo, Luzma. Qué padre lo que acabas de decir. Piensa en tu propia carrera. ¿Llegaste sola? Obviamente no. Cuando tú influiste en los demás o lograste conectar con ellos para que te apoyaran, ¿de alguna manera ellos también influían en ti? Claro, ellos o otras personas o otros maestros. La vida es un camino individual, sin lugar a dudas, pero a la par es un camino de ida y vuelta. Yo no te puedo amar si tú no me amas. Yo no puedo influir en los demás si no permito que los demás influyan en mí. Entonces, sí, siempre es como de ida y vuelta. Y creo que sí hay algunos aspectos muy puntuales que hay que considerar para realmente influir en los demás. ¿Qué tendríamos que trabajar en nosotros para poder hacerlo y ser este impacto del que estamos hablando? Para mí la claridad es fundamental. Tienes que tener muy claro. Y ve, siempre te pregunto, ¿cuál es el objetivo? Uh-huh. ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué es importante esto para ti? ¿Con quién tienes que relacionarte o hablar para alcanzar este objetivo? Y sin lugar a dudas, ser auténticos. Puedo pensar, hace ratito hablaban de influencers, se me vino a la mente Juanpa Zurita, y se me vino porque alguien que lo conoce muy bien me dijo, sé perfectamente el secreto de su éxito, y es un hombre con mucha experiencia. Y le dije, ¿cuál es? Me dijo, la autenticidad. Y yo te veo a ti y tú eres una mujer auténtica. Y sin lugar a dudas, si quieres realmente influir en alguien, tienes que ser auténtico, tienes que ser congruente, tienes que ser un ejemplo a seguir. ¿Cómo te voy a invitar yo a ser tu coach, ayudarte a mejorar en los negocios, si no ves en mí congruencia? Claro, por supuesto. Sí, te da desconfianza. Esos son los primeros elementos. Claro. Y después pensaría, y algo poderosísimo, porque me encanta lo que Mariana dijo, no tenemos que ser grandes influencers. La importancia de la influencia que tenemos en los demás puede ser uno a uno. Pero es importante capacitarnos y prepararnos siempre para hacerlo con conciencia y hacerlo bien. Y algo fundamental es, nunca le digas a la persona de enfrente qué tiene que hacer. Súbeme el sueldo, préstame más tiempo a los niños, invierte en como mi si negocio. Fueran órdenes. Nadie lo va a hacer. Sin embargo, ¿qué pasa si te preparas y piensas en 3-4 preguntas poderosas que los ayuden a reflexionar sobre eso que tú quieres? ¿Qué es lo más importante para ti, los niños? ¿Por qué sería importante para los niños tener un mayor contacto conmigo? ¿Qué beneficio tendría para ti prestarme más tiempo a los niños? Claro. Y de esa manera, la propia persona va llegando a sus conclusiones. Somos gente inteligente, no nos gustan que nos desordenen. ¿Podríamos decir que un buen influencer es un manipulador?
hay una distinción bien importante. Manipular es realmente querer transformar la mente del de enfrente, ajá, sin que se dé cuenta, para que haga lo que tú quieras. Ajá. Tiene una connotación un poco negativa. Okay. Yo sí, estoy que hablando, trabaje a tu favor. Yo estoy hablando de influir. Uh-huh. Yo estoy hablando de ayudarte, de enseñarte a realmente abrir la mente del de enfrente para que quiera sumarse, apoyar en tus objetivos, en tus negociaciones. Hace 2 semanas tuve relación con una mujer de negocios. Tenía un ex socio que llevaba 6 meses con el que no podía conectar. Le mandaba mensajes, etc. Nada. Y me dijo, no hay nada más que pueda hacer, Luisa, ni tú ni nadie. Y ahí un poco me retó. Ajá. Y yo dije, a eso me dedico, a empoderar a las personas y ayudarlas a influir mejor en los demás. Ajá. La ayudé a hacer un mensaje de 3 líneas y a los 10 segundos tuvo respuesta. Tuvo el impacto que necesitaba. Del ex socio. Hoy se sentaron a la mesa, llegaron a negociación y ya cerraron el negocio. Pero te voy a decir qué fue lo que hubo en ese mensaje. Fue una pregunta poderosa. Le pregunté qué es lo que realmente le interesaba al ex socio. Para poder influir en los demás, tienes que ponerte en los zapatos de verdad del de enfrente. No es desde lo que yo quiero y porque es bueno para mí, porque esto es bueno para ti. Sí. Y comunicarlo. Cuando empezamos, justo interveniste de manera muy amorosa y dijiste mi papá. Y creo que, bueno, yo coincido contigo, también mi gran influencia en mi vida fue mi padre. Y para muchos que estamos hablando también de directores, porque tú le das coaching a directores y a gente del medio y demás, tenemos una labor importante en casa. Para los que somos padres de familia, yo tengo 3 hijas, tú tus 2 chavos. ¿Qué fue lo que influenció tu papá? ¿Qué dejó? ¿Cuál fue esta huella hermosa que dejó en ti? ¿Y cuál es la que tú quieres dejar en tus hijos? Ay, qué lindas preguntas. De entrada es importante entender por qué me dejé influir con mi papá. Y tú piensa, cuando alguien influye en ti, ¿cómo te hace sentir? Mi papá siempre me hizo sentir respetada, escuchada. Nunca juzgó ni criticó cualquiera de las tonterías que yo había hecho y siempre me llevó a la reflexión. Siempre confió en mí y siempre me retó a ser mejor. Solo quien sabe que puedes hacerlo mejor, te reta. Tú no vas a retar a alguien, retas a tus hijos a sacar mejores calificaciones si sabes que definitivamente al pobre no le da. Lo retas porque sabe que puede. Sí, cuando alguien te reta, lo que te está diciendo es, creo en ti. Wow, tuviste esa certeza de que tu papá tenía esta confianza en ti. Y cuando tu padre tiene esta confianza, obviamente no tienes ni media duda de que eres capaz. 1000%. ¿Y tú como mamá? Qué linda pregunta, porque mis hijos tienen 20 y 23, son el amor de mi vida. Regina apenas 11, que está en mi corazón, hija prestada del corazón. Pero es que creo que más bien la pregunta es cómo influyen mis hijos en mí. Porque resultaron ser más inteligentes que yo, mejores personas que yo y más claros en sus objetivos y lográndolos. Pero lo que yo quisiera dejar en ellos siempre es que sean gente de bien. Yo estoy convencida que venimos a brillar y a servir. Y siendo chiquitos no servimos. Me encantaría dejar en mis hijos este sentimiento de grandeza, este sentimiento de ir siempre por más y servir desde lo más grande que puedes servir. Oye, Luis, a ver, ¿cuáles serían aquellas herramientas en las que yo pudiera trabajar para poder ser una influencia positiva, ¿no? A nivel, obviamente, mediático, a mis hijas y toda la gente que nos está viendo? ¿Qué debemos trabajar para lograrlo? Preparación. Okay. Abusamos del querer hacer todo porque ya lo sé hacer. Okay. Llevo 20 años siendo mamá, sé influir en mis hijos. Llevo 15 años en la televisión y sé influir en los demás. Y tú lo sabes, porque tú eres una mujer de excelencia. Si en verdad quieres influir en una persona, en 20, en 5,000, en las que quieras, te tienes que preparar. Tienes que saber perfectamente cuál es el objetivo de esa conversación, qué preguntas poderosas puedes hacerle para llevar a esa persona a la reflexión, qué preguntas puedes hacerle en la conversación para que varias veces te diga sí. Cuando nos decimos sí en una conversación, inconscientemente es más fácil que digamos sí al proyecto final. Okay. Eso es súper interesante. Y bien importante, como decíamos, ser bien congruentes. Es difícil también. Eso creo que es uno de los valores más
al cual todos queremos llegar, pero que es uno de los más difíciles. Ser congruente con lo que piensas, que tenga que ver con lo que dices y con lo que actúas, que esté todo bien alineadito y que eso es lo que transmitas. ¿Cómo podemos ser personas más congruentes? Creo que lo importante es darte cuenta cuando no lo estás haciendo. Y la primera pregunta sería, ¿cómo sabes cuando no eres congruente? Yo sé cuando no soy congruente porque pierdo mi paz. Cuando tú piensas algo, dices algo y haces algo y sientes algo diferente, es como si te empezaran a desmembrar o a jalar de diferentes lugares. Claro. Perdiste tu paz. Cuando tú estás siendo congruente entre lo que piensas, dices, sientes y haces, estás en paz, sin importar cuál sea esa congruencia. O el resultado. Sin lugar a dudas. Eso es algo bien importante, Luzma. El último año he aprendido la importancia de dar siempre mi excelencia en influir a los demás, soltando el resultado. Hablabas de manipular. Uh-huh. El manipulador quiere a fuerzas su resultado. El que sabe influir de manera positiva busca un bien mayor para todos. Suelta el resultado. Y va, no sé si estoy siendo clara. Sí, está siendo clara, y la imagen que me llega es como un gran influencer va sembrando semillas en los demás. Dependerá también si en donde se sembró esa semilla, porque también depende del otro que florezca. Claro. Pero nunca sabes, y me imagino que con tus coachings y con estas semillas, porque tú de repente, como lo haces conmigo, lo debes de hacer con mucha gente que quieres, mandas el mensaje, la frase, que te llegue en ese instante, lo hiciste desde el amor, desde la resonancia, y no sabes el efecto que puede llegar a tener. O sea que lo que más me gusta de lo que dijiste es que como que te liberas del resultado, te liberas no tienes la expectativa de hacia dónde va a llegar esto que estoy dando o haciendo para alguien más. De acuerdo. Estamos muy dados a querer ser moneditas de oro, ser queridos por todos, ser aceptados por todo. En la medida que soltamos esa creencia, somos mejores influenciando a los demás. ¿Por qué? Porque ya no hago las cosas por caer bien, por ser amada, por querer satisfacer al otro. Lo hago desde mi verdad, lo hago desde mi sabiduría, con todo el amor para servir. Uh-huh. Y va a llegar a quien tenga que llegar. Y cuando hablas de influencers, me hace un poquito de ruido, uh-huh, porque hoy tenemos esta palabra donde, ¡ay! Evidentemente la gente que ve tu canal es gente que le gusta la calidad y el contenido. Sin embargo, siempre es importante cuestionarme por quién me estoy dejando influir. Esa persona que me está influyendo, ¿por qué me está gustando? ¿Porque usa ropa de marca? ¿Porque me está vendiendo una vida aspiracional que la verdad a lo mejor a mí ni me interesa? Sí. ¿O realmente hay fondo en lo que me está? Siempre hay que cuestionarse, ¿por qué me estoy dejando influir por esta persona? Y vamos a cerrar de manera muy positiva, pero no podemos dejar de pensar cuáles son esas personas que hoy estoy permitiendo que influyan en mi vida y están drenando mi energía. Borrón y cuenta nueva. Sí, justo. Cuestiónate el grupo de gente que te está influenciando, porque, como dices, te drena, te deja un poco sin sentido también, no alimenta esta parte creativa cuando estás con personas que tienen un... ¿Sabes? Son soñadores y son creativos y entonces traen a la mesa ideas maravillosas, aunque no te las estén proponiendo, simplemente estar con personas que enaltecen a todos los que están ahí. ¡Wow! Sales alimentado. Bárbaro lo que estás diciendo. Tenemos que tener conciencia que somos el reflejo de las 6 personas con las que más nos frecuentamos. ¿Qué calidad está teniendo la gente de la que más te estás rodeando hoy? Y hay que entender que esto es dinámico, porque nosotros y la vida somos dinámicos. Pero pon mucha atención de esas 6 personas muy cercanas a ti que hoy te están influenciando, si es la calidad, los valores, las ideas, la energía, los sueños, ¿qué es lo que tú quieres hoy en tu vida? Muchas han de estar diciendo, muchas mamás, porque la mayoría de la gente que nos ve son mujeres, quiero que sepas. Han de decir, no, bueno, pues cada día estoy más clavada viendo Barney y cada día estoy en la pandemia que hemos estado con los hijos, hacía todo lo que da. Si ese es tu círculo en este momento de vida, si nada más estás todo el tiempo conviviendo con tu marido, con tus hijos. ¡Está padrísimo! Y tal. Barney me parece, algo que yo le aprendí a Barney,
y que me parece grandioso, es la variedad de familias. Ajá. Gracias a Barney, hoy entiendo que todas las familias son perfectas mientras hay amor y hay respeto. ¿Cierto? Y no sabes la variedad de familias cercanas a mí que tengo, que tanto amo y adoro, y que hoy puedo apreciar gracias a Barney. Entonces, no solamente es la calidad de la gente que está a tu alrededor, ¿qué tanto interés tienes tú en aprender de esa gente? Yo aprendí de Barney. Mira, eso me encantó, porque aparte llevaste toda esta conversación última a una humildad hermosa. O sea, si a lo mejor con quien estás conviviendo son personas que trabajan alrededor de ti, a lo mejor alguien de intendencia, a lo mejor alguien que dices, yo puedo aprender de esta persona y esa persona también me influye de manera positiva. ¿No? Porque luego entra el ego, como que pensamos que necesitamos estar rodeados con intelectuales y con... No necesariamente. La parte humana creo que se deja desarrollar y crecer mucho en esta sensibilidad de estar con un niño, ¿no? De 4 años, si ese es el caso. Lo mucho que puedes aprender de un niño. De tus propios hijos, cuando les das permiso de reflexionar y de ayudarte en ciertas situaciones de la vida. Sí. ¿Cuántas veces preguntas a tus hijos su opinión y las ideas que salen de ahí? Y cuando hablas de humildad, ay, sí, me dio escalofríos, porque nosotros somos coaches de Juan Lucas Martí y de Sol, su esposa. Es un señorón. Sí, o sea, no. Sí estamos hablando de alguien de muy alto nivel. Y la primer Zoom que tuve yo con él el año pasado, me impresionó muchísimo al final cuando me dijo, Luisa, con alegría y humildad, quiero aprender de ti. Wow. Nunca lo voy a olvidar, porque creo que la humildad es tan poderosa. Todos aprendemos de todos. Exacto. Si queremos. Pero sí hay que poner mucha atención en nuestro círculo más cercano. Y si estás viendo Barney y tu esposo es medio agrio y no está siendo muy tu círculo, pues yo sugeriría que hagas una pequeña lista de esas 3 mujeres espectaculares, 4 amigos grandiosos con los que puedes reunirte más, hacer llamadas por teléfono, tener un poco más de cercanía. Todos tenemos el poder de elegir. Siempre tienes que elegir lo que es mejor para ti, con conciencia. Wow, y esa es una herramienta clave, el libre albedrío, el darte cuenta cómo puedo crecer más, cómo me puedo seguir preparando mejor, cómo puedo ser un poco más positiva todos los días y hacer a un lado y barrer lo que no esté funcionando. Pero si no nos estacionamos un momentito como para reflexionar en eso y hacer conciencia, entonces como que un poco vamos en automático, ¿no crees? No hay que vivir en automático. La vida es demasiado hermosa para vivir en automático. Y quisiera mencionar esto que es tan, tan, tan importante. ¿Cuántas veces yo he sido una influencia negativa? ¿Cuántas veces estoy tan mal vibrada que mejor me quedo en mi casa? Yo lo he hecho. Yo prefiero quedarme en mi casa y manejarme conmigo misma que ir a contagiar el mundo. Exacto. Si vamos a contagiar el mundo, vamos a contagiarlo de energía, de amor, de luz, de alegría. Y si no estamos porque se vale en ese momento, en esa vibración, quedemos nuestro libro y nuestro té. En su cucún. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, es momento de salir y expandir amor y positivismo y fuerza positiva, ¿no? Porque si no, nos vamos todos para abajo. Yo soy muy feliz de ser tu amiga, Luzma. Yo también. Muchas gracias. Y algo bien importante cuando hablas de ego. ¿Cuántas veces queremos juntarnos con gente más inteligente que nosotros, más exitosos, mejores comunicadores, lo que queramos? Pero como no me hablan o no me han invitado, a mí me acaba de pasar con un grupo de empresarios. Y dije, yo pensé que éramos amigos, se juntaron y no me invitaron. Pues yo creo que mejor no. Te dio FOMO, como dicen los chavos. Y en ese instante, ego víctima. ¿Qué hiciste? Me empoderé, respiré y dije, pues están todos su derecho de juntarse con quien quieran y no invitarme, como yo el mismo, de invitarlos. Hablé y los invité a mi casa, bueno, a mi casa no, vía Zoom, y vamos a tener una reunión de Zoom muy agradable, les mandé unos vinitos. Ay, qué bonito, y unos quesos, qué bien. Porque creo que en esta humildad y en este manejo del ego hay que entender que la gente no viene a ti, tú vas a la gente, ay, tú buscas a la buenísimo. Gente. ¿Quién soy yo para esperar que me invite? ¿Quién soy yo para esperar que me llame? ¡Wow! Seamos entonces esa leña, ¿no? Para acercarnos al fuego y que se expanda. ¡Wow! Eso seremos. Tengo entonces. Una duda. Venga. ¿De qué manera influyes tú en tus hijas? Yo pienso que con mi positivismo.
creo que esa es una manera en que yo les influyo y también soy muy cuidadosa en los juicios que emito de los demás. Como que siempre saber de, a ver, ¿por qué voy a emitir un juicio? No sé desde dónde esa persona actuó como actuó, ¿no? O sea, la crítica a lo mejor fue algo que se ejerció demasiado en mi casa. A veces si no estaba uno de los hermanos era de quien se hablaba y tal, y no se me hace nada constructivo. Entonces, en el momento de la mesa, creo que la comunicación es básica, ¿no? El poder expresarnos y dar nuestros puntos de vista, pero siempre con mucho respeto. Eso intento hacer. Qué increíble lo que acabas de decir para poder influir más en los demás. Generar este ambiente de apertura donde todos somos escuchados, respeto, no juicios, no críticas. Me encantó lo que dijiste. Que pase por las tres rejas. Exacto. Los has escuchado, ¿no? Sí. Se los dejo de tarea a ustedes, busquen las tres rejas, ¿no? Si es verdadero, si nos afecta de alguna manera. No me acuerdo exactamente de memoria, pero se las vamos a poner ahorita, las tres rejas. ¿Es verdad lo que estás voy a oyendo, decir? O lo que está. Ajá. ¿Afecta la vida de los demás de manera positiva? ¿Sí? Ajá. ¿No, verdad? Sí, algo así. ¿Tú crees de que no te gustó? ¿Y la tercera? Pero pues estas son mis tres reglas. ¿Vale la pena lo que voy a hablar o mejor guardo sí, silencio? Sí, exacto. ¿Engrandece? O no. Pero las verdaderas las va a poner las vamos ahorita. A poner. Hay que poner ahí un cuadrito de las tres rejas. Luisa hermosa, te quiero con todo mi corazón. He disfrutado como siempre platicar contigo, ya sea a nivel digital, pero presencial mucho mejor. Muchas gracias, Luzma, muchísimas gracias. Recuérdanos tu Instagram, por favor. ¿Qué haré yo sin ti? ¿Cuál es? Me encuentras en Luis Altamirano Coach en mi Instagram, donde todos los días posteo cómo ser un 1% mejor cada día. Imagínate lograr ser un 1% mejor cada día. Bien. Y directamente respondo cualquier duda, cualquier comentario que tengas. Personalmente respondo todos mis mensajes. Después de 365 días de ser 1% mejor cada día, está bueno, ¿eh? La suma. Es exponencial. Sí. Sí, claro. Gracias, mi querida Luisa, te gracias, quiero. Luzma. Gracias, a ustedes. Gracias, Marianita. Y gracias a Juan. Gracias, porque Juan estaba cortando el pasto aquí junto, pero gracias por su silencio y gracias a ustedes nuevamente por estar en Caminos con Luz. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.